Buenos días con todos. Yo soy Celia Kenaya y en nombre de la Oficina UNESCO Perú les doy la bienvenida a todos los participantes y especialmente a los docentes que se han conectado con nosotros esta mañana. Para nosotros es un placer y un gusto tenerlos cada miércoles y saber que ustedes dedican un espacio de su tiempo para poder, en este caso, el día de hoy, reflexionar con nosotros sobre las innovaciones que se vienen desarrollando en las escuelas y a su vez animarlos a la animar a toda la comunidad educativa a socializar sus experiencias. Sé que estos tiempos, ¿no?, de crisis sanitaria, de pandemia, han venido sacando muchas buenas experiencias desde los docentes y qué mejor que compartirlas para poder favorecer la mejora de la práctica pedagógica en todos. Por eso nuestro webinar del día de hoy lo hemos denominado La innovación en las escuelas en los tiempos del COVID-19. Y para ello hemos invitado a dos ponentes de lujo. Tenemos con nosotros a la doctora Gloria Helfer, ella es profesora y es exministra de Educación. Bienvenida, doctora Gloria Helfer. Y tenemos también a Vanessa Toribio, quien es actualmente coordinadora de la Unidad de Formulación de Programas del FONDET, ¿no? Bienvenida, doctora, bienvenida, Vanessa. Les cedo el micrófono 30 segundos para dar una pequeña bienvenida. Vanessa, te escuchamos. Muchísimas gracias, muy buenos días a todos y bienvenidos. Y hoy día tenemos un tema sumamente importante que es la innovación educativa en estos tiempos del COVID. Así que adelante. Sí. Bienvenida, doctora, a nombre de la Oficina UNESCO. 30 segundos para que salga. Yo feliz de estar acá, muy contenta por el tema, por el momento difícil que vivimos y las posibilidades también que vamos encontrando. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes dos por acompañarnos, por la disponibilidad de su tiempo y invitar a los docentes que están conectados con nosotros a que, como cada semana, puedan compartirnos sus impresiones y puedan compartir también las preguntas, las dudas que tienen a través de los mensajes del Face y, en la medida de lo posible, con el tema del tiempo, trataremos de atenderlos al finalizar las presentaciones. Y vamos a iniciar nuestro webinar con la primera pregunta. Cuando hablamos de innovación, lo primero que nos viene a la cabeza y qué es innovar, qué es innovar en la escuela. ¿Cuándo consideramos innovador un proyecto, no? Entonces, para ello, Vanessa, te escuchamos. Bueno, innovar es encontrar soluciones nunca antes ensayadas a problemas que son difíciles de resolver o que se han intentado resolver, pero aún sin éxito, ¿no? Así, apelando a estrategias que normalmente se recomiendan para resolverlo, pero que no están funcionando. Entonces, no hay que imaginarse en estos tiempos de pandemia qué problemas estamos enfrentando. Hay muchísimos retos en el sistema educativo. Son tiempos en general que nos retan, ¿no?, a todos en el conjunto. Por eso se dice que el innovador en realidad es un solucionador de problemas. Es un especialista en el problema, lo ha estudiado, lo conoce, sabe dónde viene, han podido analizar cuáles son las causas, sabe cuáles son las razones que explican que aún persista y sabe además de cuántas son las formas que ya se han ensayado para poder resolverlo. Lo sabe porque no han funcionado y es a partir de ahí es donde él empieza a ensayar nuevas alternativas. Entonces, en una escuela esto es muy importante. Cuando hablamos, por ejemplo, de una escuela que dejas de usar la pizarra para pasar a la acción, involucrar a los estudiantes. Por ejemplo, en el método de proyectos hay un esfuerzo sumamente rico, interesante, que es meritorio y que debe ser reconocido por la escuela porque ha renovado sus prácticas, porque ha mejorado las prácticas, pero no necesariamente está innovando. Está empezando un camino importante que justamente, probablemente, más adelante pueda dar pie a una innovación. ¿Y cuándo consideramos, un proyecto como innovador? Bueno, si nos atendemos a la experiencia de las innovaciones a nivel global, muchos proyectos se han considerado innovadores mucho tiempo después de que han cumplido con sus objetivos o de que han demostrado su éxito, porque en realidad no es que se propusieron innovar, o sea, no empiezan por querer innovar, sino porque empiezan queriendo resolver un problema. Y es con el tiempo, cuando se han puesto en el contexto de otros esfuerzos para resolver ese problema,
cuando realmente hemos valorado esas innovaciones, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el aula invertida, ¿no? Que es algo que está justamente ahorita, está muy en boga. El esfuerzo inicial no era invertir un aula. El esfuerzo inicial era justamente poner información al alcance de los estudiantes, aquellos estudiantes que faltaban a clases en una escuela. Y empieza así. Luego de eso, esa misma estrategia que permitía que los estudiantes, en los momentos cuando estaban enfermos y estaban en recuperación, puedan ponerse al día y lleguen a la escuela, se empezó a analizar y se vio que era una estrategia bastante interesante. Y es cuando luego otros incluso empiezan a madurar. Y lo que hemos visto, por ejemplo, con Salman Khan y esta Khan Academy, que él justamente aprovecha esta estrategia para que los videos que ellos iban desarrollando se conviertan en material que puede utilizar fuera del aula y para que en el momento en que los estudiantes lleguen al aula, la dinámica sea mucho más rica, ¿no? Sea más bien, se dé paso a la interacción, al debate, ¿no? Y entonces haya un mejor enriquecimiento, mejor uso de los tiempos. Y así como el tema de la intencionalidad que debe estar tan clara en las propuestas, que tiene que ver con el problema y con el propósito, y la originalidad en sí misma de la propuesta, que es quizá el elemento que nos ayuda a identificar qué es innovador o no, hay algunos otros criterios que hemos podido ir analizando que también van de la mano, como por ejemplo el tema de la pertinencia. Hoy más que nunca, la pertinencia de nuestras propuestas son tan importantes porque vemos una diversidad de contextos en los cuales se desarrolla los aprendizajes, una diversidad de espacios, ¿no? Con familias, con conectividad, sin conectividad, con apoyo familiar, algunos que no lo tienen porque los padres estudian, y entonces ahí es donde las propuestas de innovación tienen que ser también flexibles a las condiciones y a las realidades donde se van desarrollando, ¿no? El tema del impacto, cuánto nuestra propuesta realmente está logrando que los estudiantes aprendan a través de esta propuesta que yo estoy desarrollando, ¿no? El tema de la sostenibilidad, cómo es que yo puedo generar condiciones para que mi propuesta se vaya desarrollando y vaya madurando en el tiempo. El tema de la reflexión, ¿no? Que es un criterio importante porque nos permite ir mirando sobre nuestros pasos, ir viendo qué ha funcionado, qué quizá no está funcionando durante la implementación de mis propuestas y que yo tengo que ajustar, ¿no? Para que justamente yo no pierda de vista el propósito, ¿no? Y este problema que yo quería resolver. Y en último lugar, la participación, que puede ir en mayor o menor medida dependiendo de la iniciativa o el proyecto que voy a desarrollar, pero que es muy característico de las innovaciones porque permite justamente que los diversos actores se vayan apropiando de esto y que justamente permite que la innovación se vaya sosteniendo en el tiempo porque hay una legitimación de todos los actores que van a estar involucrados íntimamente dentro de esto. Gracias, Vanessa, por tus aportes y qué importante lo que mencionas, ¿no? Uno no piensa un proyecto de innovación si es que no está pensando primero, ¿no? En cómo mejorar los aprendizajes, en identificar el problema que hay en la escuela para ayudar a nuestros estudiantes a lograr esos aprendizajes. Doctora Gloria, ¿qué es innovar en la escuela? ¿Cuándo consideramos innovador un proyecto? Su micro está apagado. Sí. Okay. Qué bonito que podamos coincidir tan plenamente con Vanessa. Me gusta eso, me entusiasma. Miren, es lo mismo. Cuando tenemos claro el destino de nuestro trabajo como docentes, ¿no? Y nuestro destino son los estudiantes, sus aprendizajes, su bienestar, que estén bien. Ahora, el desarrollo de competencias. A mí me gusta mucho esto del currículum por competencias. Pero cuando vemos que o este desarrollo se ve aletargado, se está lento, o es interrumpido, es porque hay un obstáculo. Y el obstáculo para nosotros docentes tiene que ser un reto. Y ya lo planteó Vanessa, ¿no es cierto? Y este es un tiempo de enormes retos porque es un tiempo de muchísimo sufrimiento, muchísimo dolor, muchísimas dificultades.
Pero entonces ahí el maestro lo que tiene es reflexión, ya tiene claro cuál es el sentido de lo que hace, y entonces reflexiona sobre su práctica y dice, ¿qué estoy haciendo? Yo les voy a contar, me provoca contarles, experiencia de innovación que tuve, imagínense el año 85-86, mi escuela, mi colegio público de Surco, el Surco Viejo, yo enseñando primer año de secundaria, historia y geografía, las culturas precolombinas, el Chavín de Huántar. Yo había leído, me había preparado, había leído Lumbreras, que era en ese momento Lucho Lumbreras, y había preparado una clase muy bonita. Y les había explicado y les había hablado de los sacerdotes Chavín, el poder que tenían por su conocimiento, de los campesinos que venían al oráculo, y cómo eso significaba un dominio, porque los creían pues dioses, porque estaban, podían saber lo que iba a pasar en el futuro, el encuentro, el lugar escogido, el templo de Chavín, lo que significaba, todo eso. Y cuando terminaba mi clase, normalmente yo le decía, póngame tres ideas que les quedaron, era como una especie de evaluación. Y un día se me ocurrió y le digo, bueno, mira, dibujen qué cosa es lo que les ha quedado, han entendido. Y entonces dibujaron, bueno, les encantó, dibujaron todo. ¿Qué creen? Lo que ocurría era, no uno, no dos, más. Me dibujaron los sacerdotes Chavín con hábito franciscano. El templo de Chavín tenía campanario y una cruz arriba. Y las cabezas clavas, que sí las habían visto en el libro, eran decorativas. Eso, yo dije, oye, ¿pero qué estoy haciendo? Estoy enseñando con mi garganta y estoy ensayando con mis conocimientos, lo que a mí me entró en la cabeza y se los comunico, pero no están aprendiendo. No están entendiendo el fenómeno que significaba en esta cultura. Y entonces, en ese momento, frente al reto, frente a ese reto, aceptas, reflexionas sobre tu práctica y formulas y dices qué cosa es lo que vas a hacer. De ahí salió las visitas al museo como el túnel del tiempo, salió el trabajo de representación y dramatización para interiorizar los actores, salió al final una cosa que hasta ahora algunos colegas lo usan, que es la enseñanza de historia como historieta. ¿Cómo comenzamos? Frente a un desafío, lo que decía Vanessa. Entonces, ¿qué más obstáculo, reto mayor puede haber hoy día que la pandemia? Por eso yo puedo afirmar, puedo asegurar, puedo decir con convicción que este es un tiempo de innovadores. Por eso está ocurriendo lo que está ocurriendo. Por eso están apareciendo las redes. Por eso los profesores están en búsqueda permanente. Porque está ocurriendo eso. Hay un tremendo reto. Y lo que ha dicho Vanessa, que a mí me gusta mucho porque lo ha hecho con una secuencia muy bonita, ¿no? La intencionalidad, es decir, ¿qué quiero? Mis estudiantes y sus aprendizajes. La originalidad, tienes que romper esquemas, no se puede seguir haciendo lo mismo, ¿no? La pertinencia es el contexto, no los tengo, ¿cómo hago? La flexibilidad, el impacto, cada una de las cosas están contenidas en ese desafío que sí es posible, que sí podemos hacerlo. Gracias, Gloria. Qué linda experiencia la que nos cuentas y qué motivadora, ¿no? Y va en la línea, justo como mencionas, de plantearnos retos, ¿no? Y su palabra, lo dice ahí, innovar, o sea, buscar respuestas diferentes a lo que ya estamos haciendo. Quiero aprovechar para saludar a la institución 7087 del Nazareno en San Juan de Miraflores, a la región Amazonas, el profesor Dante Calderón Valderrama nos saluda, la saluda a ambas muy amablemente, a los docentes de la región Huánuco, a los docentes de Ica, de Ayacucho y de Tacna que están con nosotros. Gracias por acompañarnos en estos momentos. Pasamos a la segunda pregunta. El tema es tan lindo
y el tiempo es tan corto. ¿Qué condiciones se necesitan entonces en la escuela para hacer posible la innovación? ¿Cómo podemos motivar a la comunidad educativa para desarrollar prácticas innovadoras? Vanessa, te escuchamos. Muchas gracias, Celia. Y qué bueno que estamos coincidiendo, porque esto nos permite tener un diálogo muy rico, muy enriquecedor, y poder justamente conversar también con los profesores al respecto, ¿no? Bueno, para poder empezar, hay una condición básica y que de hecho la hemos estado conversando desde el primer bloque, y es que necesita haber un consenso claro en la escuela de cuál es el tipo de pedagogía que se requiere para que los estudiantes logren los aprendizajes que se demandan hoy y que son los que están en el currículo nacional. Entonces, acá podemos decir que hay como un desafío colectivo de todo el sistema educativo y para los maestros en general, que es transitar de estos métodos deductivos a los métodos más bien intuitivos para propiciar los aprendizajes, ya no los aprendizajes memorísticos, sino más bien aprendizajes reflexivos, ¿no? Ya no se trata de, entonces de enseñar a tener una actitud pasiva frente a la vida y la realidad, sino más bien se necesita enseñar a adoptar una capacidad transformadora de esta realidad. Entonces, este cambio de objetivos en la escuela, si la escuela los tiene claros, les va a permitir un cambio de métodos en la escuela que va a posibilitar que la innovación se pueda ir germinando. Entonces, si los profesores de una escuela se colocan en esta ruta, las posibilidades de innovar van a empezar a surgir casi, casi de manera natural, si es que incorporamos algunos otros elementos, por supuesto. Pero digámoslo como que claramente, ¿no? Al ponerse en esa ruta, no es la innovación. Ponerse en esa ruta es una responsabilidad profesional, porque esa es la apuesta que están haciendo en general los sistemas educativos en el mundo desde fines del siglo XX. Sin embargo, ponerse en esta ruta que estamos hablando, que son ya las buenas prácticas, son el caldo de cultivo para que puedan surgir innovaciones en educación, ¿no? Y hay otra condición que es muy importante quizá también señalar y que también se deduce de nuestro bloque anterior, que es la capacidad de investigar, o cuando menos de indagar, qué cosa ya se ha ensayado antes. Y que se ha ensayado antes, no solo en mi contexto local, sino también en, en el contexto global, ¿no? Porque si no, yo me corro el riesgo de llegar a una solución que según yo considero 100% original, Made in Perú, pero que ya hace tiempo se conoce. Entonces, esto me va a permitir ahorrar esfuerzos para, uno, o usar esa solución que ya existía, o para un segundo camino poder inspirarme, ¿no? Para poder usar una de estas soluciones como mi punto cero sobre el cual yo poder montar nuevas soluciones. Entonces, aplicando este viejo principio de la teoría del obvio, imitar, igualar y superar, o para unir piezas. Muchas innovaciones y muchas propuestas de la escuela lo que hacen es utilizar piezas de otras propuestas que ya se habían ido desarrollando. Pero yo para poder unir esas piezas, justamente necesito saber cuáles son, qué se ha ensayado ya, dónde se ha ensayado, por qué funcionaron y por qué no, para escoger lo mejor de cada uno e irlo integrando. Entonces, en realidad, el primer paso es quizá motivar a los docentes a tener buenas prácticas, asumir la docencia con muchísima responsabilidad. Yo creo que ese es un factor muy clave, porque cuando asumimos la docencia de una manera profesional, estamos todo el tiempo tratando de adecuar nuestras estrategias a las necesidades de los estudiantes, nos salimos de este esquema de uniformizar y darles a todos lo mismo, ¿no? Es como si un médico estuviera acostumbrado a dar la misma receta a todos los pacientes que le llega con síntomas parecidos, versus un médico que no da receta si es que no ha hecho un diagnóstico previo para identificar qué es lo que sus pacientes necesitan y qué es lo que explica cuáles son los síntomas que está teniendo. Entonces, los docentes necesitamos ser más como este segundo médico, ¿no? Que va personalizando la enseñanza, y esto es un cambio exigente, ¿no? Porque hemos solido, durante tantos años, hemos estado acostumbrados más bien a ser como el primer médico y estamos en todo este tránsito. Entonces, este es el campo, este segundo espacio, esta especie de segundo médico en la escuela, para hacer un símil, es justamente el espacio en el cual pueden ir floreciendo prácticas pedagógicas que son muy prometedoras
y que muchas de ellas seguramente están ya en la posibilidad de cruzar la raya hacia la innovación y desarrollarse. Pero ojo ahí, y es que habría que decir, sin apresurarnos, que la innovación no es una obligación, no es como un fenómeno masivo, es una posibilidad de quien quiera transitar este camino, que hoy más que nunca tiene todas las condiciones para irse desarrollando, por supuesto que sí. Nuestra obligación es más bien con las buenas prácticas, ¿no? Los docentes deben ir desarrollando una buena práctica, deben ir perfeccionando cada vez más su desempeño docentes, y sobre esa marcha varios van a ir cruzando la línea, ¿no? Y esto es importante, porque la innovación, cuando ya se va gestando en la escuela y se va instalando, lo que nos permite es iluminar el camino, ¿no? Es decir, va abriendo trochas, va abriendo caminos que antes no conocíamos para poder resolver los problemas. Y lo que sí es cierto, como Gloria justo comentaba antes, que en este contexto de pandemia, que no se nos marcaba un camino claro, nadie predecía que esto iba a pasar, nos ha obligado a ser siquiera cuando menos creativos, ¿no? Para saber cómo afrontar una situación que no estaba dibujada en el panorama para nadie, ni siquiera para las políticas educativas, ni en el Perú ni en el mundo. Entonces, la crisis justamente lo que está haciendo es acelerar procesos. Está poniendo a prueba quién es capaz de innovar, quién se atreve a dar ese salto cualitativo sobre la práctica, y está ayudando a dinamizar toda esta situación. Y es aquí donde viene el llamado a los docentes, que estén motivados justamente a cruzar esta línea, a hacer cosas originales, distintas, pero siempre sobre la base de la información, de aquello que ya se ha venido desarrollando, estar muy atento a qué está pasando también en el Perú y en el mundo, en su contexto local, global, para que sobre eso puedan ir tejiendo nuevas propuestas. Gracias, Vanessa. Qué importante lo que mencionas. Y me quedo con esto de no siempre tenemos que empezar de cero, ¿no? Esta revisión, esta búsqueda, ¿no?, de procesos. Y tampoco desanimarnos, porque podemos leer algo y decir, bueno, esto no le funcionó a la docente en tal contexto, pero puede que a ti sí te funcione en este contexto, ¿no? Pueden que las pequeñas variaciones que puedas hacer a las propuestas se acomoden a lo que funciona en tu escuela. Gloria, ¿qué condiciones se necesitan entonces en la escuela para hacer posible la innovación? ¿Cómo podemos motivar a la comunidad educativa para desarrollar prácticas innovadoras? Escucha. Gracias. Miren, si me dices qué condiciones, te digo ninguna. Y sin embargo, coincido plenamente con Vanessa. Y vamos a ver cómo encontramos eso. Porque si dices condiciones, yo te digo, las condiciones no deben ser condición. Porque si las condiciones fueran condición, los maestros de hoy día que han roto todos los esquemas y hubieran dicho, oye, pero si yo no tengo con qué conectarme, no sé, pues, no, pues es que me, sí, ¿y qué va a hacer? ¿Yo voy a poner mis megas y después cómo voy a pagar eso? Oye, pero si los chicos no se matricularon, ¿y ahora dónde voy a ir a buscarlos? ¿Y cómo voy a hacer las clases? Mira, si esta, mi casa está así, y yo desde mi casa tengo que hacer la clase, y no tengo los útiles. Y no hubieran hecho todita la cantidad de cosas que han hecho, y que nosotros las hemos visto día a día, donde han inventado, han transformado, han puesto en sus paredes, han creado dinámicas, y se han comunicado y se han relacionado con las familias y han transformado el WhatsApp en la mejor herramienta de trabajo. Entonces, si es condiciones, yo digo no. Ahora me entienden por qué, ¿no es cierto? Pero no quiere decir que nosotros no exijamos y no pidamos y no digamos que necesitamos tablets y que necesitamos internet y necesitamos esa conectividad para poder llegar a todos, ¿no? Disculpen. Entonces, al contrario, eso nos legitima como maestros a poder decir necesitamos estas condiciones para hacerlo mejor, pero nunca nos detenemos. Y eso es un valor que nosotros tenemos que reconocer. De un protagonismo del docente que se ha revelado en la pandemia y que no está siendo suficientemente reconocido,
¿no? Y que la historia lo tendrá que registrar, ayudar a que ese registro de lo que están haciendo hoy día, lo que han hecho y lo que están haciendo los maestros, sea reconocido como se debe. Y eso es el camino también de esta innovación o de estas iniciativas pedagógicas, como lo está llamando ahora, me parece bien interesante las propuestas de las convocatorias del FONDEP, de las que seguramente vamos a hablar. Entonces, pero sí, ¿cómo motivar? Esa pregunta, vamos ubicándonos. ¿Cómo motivar a las comunidades educativas? Comunidades educativas. Primero sean comunidad. ¿Cómo motivar a las comunidades? Primero arranquen siendo comunidad, común unidad. Únanse en comunidad educativa. Porque esta, ser comunidad, es lo que permite cohesión. En este momento necesitamos mucho unos de otros. No podemos solos. Entonces, para comenzar, además es la definición que tiene la Ley General de Educación sobre institución educativa. Institución educativa es una comunidad educativa. Entonces, segundo, el efecto demostrador es el mejor efecto motivador. ¿Por qué digo esto? Miren, demostrar es motivar. ¿Por qué? Porque cuando veo lo que puedo hacer, por eso una buena práctica es un buen arranque. Porque yo demuestro que se puede hacer. Y eso es una inmensa motivación. Nosotros en otra comunidad educativa que he tenido en mi vida, he tenido mucha suerte. Entonces he tenido comunidades educativas extraordinarias, ¿no? Y una gran comunidad educativa más extendida que fue Educa. Y ahí las profesoras patentamos un lema: aprendemos haciendo, avanzamos creando. ¿Lo repito? Aprendemos haciendo, avanzamos creando. O sea, haces, es tu buena práctica. Y en ese hacer, que es un hacer que está viendo cómo cumplir con su destino, es decir, los aprendizajes, vas a ir creando, vas a ir transformando. Es exactamente lo que nos ha explicado tan bonito Vanessa. Entonces no es deductivo, es inductivo. Arrancamos de una buena práctica. El segundo, ahora se llaman tips. El segundo tip es no compitan, compartan, comuniquen, intercambien. Lo que saben, enséñenlo. Aprendan de los otros, es lo que Vanessa llamaba las piezas. Y las piezas pueden ser porque hay otros en el mundo que han hecho y por eso hay que investigar un poquito para ver qué hay. Hay que preguntar para ver, ¿no? Y cosas que se han hecho en el país y que ya van marcando pauta, ¿no? Y entonces yo no arranco de nuevo nada, como si nada, yo no invento la pólvora. Lo que yo hago es componer y decir y adecuar con pertinencia, ¿no? Y con una enorme flexibilidad compongo y hago mi propuesta. Y entonces, y por último, esto le podemos poner tenían también esta comunidad grande que les digo, tenían otro lema, y el lema era: yo te enseño, tú me enseñas, yo aprendo, tú también. O sea, esa idea de comunidad de ahora hacer lleva a proponer lo siguiente: que sí hay proyectos de cada docente, es cierto, y es bueno, ¿ya? Es mejor cuando es el proyecto de la escuela y donde cada maestro tiene su parte que hacer, pero es parte ya de una comunidad más grande, o sea, los proyectos de institución educativa. Y por supuesto ya un sueño que alguna vez será que sea un proyecto de una red de escuelas en un territorio. Pero eso vamos avanzando y creando en el camino. Gracias. Eso es lo importante. Gracias, Gloria. Y es cierto, vamos creando en el camino. Me quedo con esa frase, me encantó. Aprovecho en saludar a los docentes de Juliaca, de la UGEL San Ramón, San Juan del Lurigancho,
Se están conectando con nosotros, se están mandando muchos saludos por la web, Gloria. A José Antonio Encinas, al Distrito de San Miguel del Falque en Huancabamba, Piura, a la institución Juan Velasco Alvarado, Condorcanqui, Amazonas. Nos encanta que nos acompañen docentes de provincias, que podamos llegar a ellos por este medio. Vamos a nuestra tercera pregunta y yo diría la más retadora, ¿no? O sea, si bien, o sea, definitivamente coincido, el docente ha sido un actor clave en el desarrollo de la educación en estos tiempos, ¿no? Yo leía hace unos días cómo la sala se convirtió en el aula y veíamos los videos, ¿no? Cuando tuvimos la oportunidad de hacer el programa para el Día del Maestro, ver todas las propuestas que nos mostraban los docentes desde sus casas para llegar a los alumnos. Conocemos además de algunas iniciativas que se están desarrollando para que el servicio educativo no cese, ¿no? Pero les lanzo la pregunta, ¿se puede hacer innovación en estos tiempos de educación remota? Vanessa, te escuchamos. Bueno, ya hemos escuchado de parte de Gloria varias propuestas, ¿no?, que nos llevan a pensar que es una posibilidad, que es una realidad además. Y bueno, hacer educación remota en la educación básica con niños y con niños pequeños, por ejemplo, es una cosa insólita que seguramente nos hubiese parecido una locura si esa misma pregunta la hubieses realizado hace un año, ¿no? Si podíamos desarrollar educación básica a distancia, exclusivamente y 100% a distancia. Hubiésemos dicho que es una idea totalmente absurda y nos hubiésemos sacado toda una lista interminable de los peros por los cuales esto seguramente no era posible, no era concebible por A, B y C motivos. Y hoy, sin embargo, nos hemos encontrado frente a este tremendo reto y desafío que esto ha supuesto para asegurar la vida y la salud, sin quererle un escenario como este, ¿no? Obligados por toda esa pandemia. Entonces, acá el contexto ha cambiado de una manera tan radical que simplemente nos ha forzado a pensar fuera de la caja. Y es ahí donde se están gestando todas estas ideas que nosotros llamamos iniciativas, ¿no?, que están surgiendo desde los diversos rincones del país, incluso en escuelas rurales, incluso en escuelas donde no tienen conectividad y donde nos ponemos a pensar, ¿cómo harán? Bueno, hay propuestas sumamente interesantes que están surgiendo desde el corazón, que le están empezando a hablar a la política porque empiezan de abajo hacia arriba. Entonces, ¿cómo logramos que en espacios no controlados, como son las casas de las familias, de los estudiantes puedan desarrollar competencias? Es un desafío definitivamente que probablemente la innovación va a irnos dando luces, ¿no? ¿Cómo logramos que los chicos puedan desarrollar esta calidad de aprendizaje que buscamos, a pesar de que están fuera de nuestra supervisión y de nuestras posibilidades de interacción cotidiana, que ahora están quizá más reducidas? Eso es todo un desafío que tenemos que ir encontrando, al que tenemos que ir encontrando soluciones, y vamos a encontrarla de la mano de cada uno de los docentes. Entonces, hay que estar muy atentos, porque si bien es cierto la situación impone muchos límites, eso nos queda claro a todos. Hay docentes que están encontrando formas muy interesantes de poder lograrlo, y todos nos hemos puesto la camiseta a encontrar desde nuestros propios espacios desafíos que hemos ido enfrentando. Entonces, desde el FONDEP tejimos, cuando surge el contexto de la pandemia, una red de docentes innovadores, porque creíamos que era importante establecer una red de soporte con muchos maestros, porque todos sabemos que al principio no hubo mucha claridad sobre qué hacer, ¿no? Todo esto era una gran interrogante. Y lo que hemos podido rescatar luego de todo un tiempo de búsqueda han sido un grupo muy interesante de 500 iniciativas pedagógicas de los mismos maestros, que justamente van partiendo de estos principios que hablaba, estos tips que hablaba Gloria, ¿no? De cómo hemos visto docentes que han empezado a trabajar juntos. Antes, quizá el conectarse era algo de lo que hablábamos, era una posibilidad para algunos,
pero el poder conectarse con otros maestros, con otras escuelas, incluso fuera del territorio de su región, ahora es una posibilidad. Que los docentes se sientan cada vez más orgullosos y se animen a compartir, ¿no? A mostrarnos cómo han transformado sus casas en las aulas, ¿no? Cómo trabajan con los estudiantes y que lo compartan en sus redes sociales o en grupos, en pequeñas redes o en redes más grandes que se puedan haber tejido, es una situación que le hemos visto y que justamente se convierte en elementos de soporte que anima también a otros maestros a seguir esa ruta, ¿no? Y el otro tema que también hemos podido ver es el tema de la tecnología, ¿no? Cómo la tecnología se ha potenciado como un recurso para poder aprender y que antes era una posibilidad, podíamos o no podíamos utilizarla, pero ahora estamos casi casi obligados. Sin embargo, también es como hemos conocido profesores que a pesar de que no hay conectividad y tecnología, aún así están garantizando el servicio educativo. Pensemos, por ejemplo, en las propuestas de Walter Velázquez, con la creación de Kipi, la niña robot, ¿no? Él tenía un desafío muy grande que era cómo enseña en un contexto en el cual la población en el Braen no tiene conectividad. ¿Cómo hacía él para justamente enfrentar ese desafío, ¿no? En una población que además en su mayoría es quechua hablante y entonces donde hay que garantizar que sigamos aprendiendo, ¿no? Donde no hay tampoco electricidad y entonces él desarrolla todas esas caravanas pedagógicas con Kipi que se convierte en un recurso para estimular la lectura que además lleva a las sesiones de Aprende en Casa para que los estudiantes no se le aprendan, ¿no? Hemos conocido, por ejemplo, a Eliani en el norte en Piura. Ella más bien desarrolló con su escuela un aplicativo virtual, ¿no? Para que se convierta justamente a través de podcasts, puede enseñarlos a los estudiantes y también los estudiantes puedan compartir. Y ahora ese trabajo de Liani a través de Nudo se ha convertido en una pequeña red. Ella tiene, ya ha tejido ese trabajo, lo viene compartiendo con los docentes, ¿no? De Piura, pero también ya ha tejido alianzas con docentes de otras escuelas en Lima y tiene una proyección de poder también romper incluso la frontera nacional y trabajar con escuelas en el Brasil. María Palacios, por ejemplo, es una profesora que también, ella ya venía teniendo un reconocimiento por el trabajo que ella tenía de convertir a sus estudiantes en booktubers y entonces eso estimulaba mucho la lectura. Pero ¿cómo hacía ahora en cuarentena? Entonces, trabaja toda esta propuesta de las lurdinas en cuarentena, que justamente promueve, pero que además empieza por la posibilidad de transformar la emoción negativa de los estudiantes entre todo este torbellino de emociones que surgen por la pandemia y que a las chicas también las abruma, para que a través de la literatura ellas puedan descubrir. Y luego esto lo convierten en contenido que ellas mismas comparten con la comunidad y con otros niños, porque ellos también se ponen en esa misma situación. Entonces, son propuestas que han salido desde el corazón de las escuelas que vale la pena poner bajo la lupa. Son iniciativas muy interesantes que conviene poder estudiarlas, analizarlas, mirar cómo nos pueden aportar nuevas ideas. Y como esas, hay muchas otras. Por ejemplo, Alejandro Alcides Torres en Apurímac decidió rescatar las XO, ¿no? Que son estas minicomputadoras de los años 90. Recuerdan que en muchas escuelas están ya obsoletas. Él las rescató, tiene una habilidad, bueno, en todo el tema tecnológico, pero las rescata con el propósito de desarrollar las competencias digitales en sus estudiantes en una zona Apurímac totalmente rural, ¿no? Y convierte las XO en portafolios para que los estudiantes puedan documentar todo el progreso que van desarrollando, van compartiendo e incluso integra a los estudiantes en equipos de trabajo para que unos se conviertan en mentores de otros. Entonces, miren qué rico todas estas experiencias que han ido desarrollando los docentes, ¿no? Hemos visto docentes, por ejemplo, que han convertido los hogares de los estudiantes en alianza con los padres de familia en laboratorios de aprendizaje. Entonces, han podido sectorizar un rincón del hogar, en el caso de niños más pequeños, para justamente poder seguir desarrollando el aprendizaje y la profesora va tutoriando, va haciendo seguimiento, ¿no? Entonces, son alternativas
muy, muy ricas, son iniciativas pedagógicas que tienen un gran valor y que debemos justamente ir mirando con mucho detenimiento, poniendo bajo la lupa, también posicionando, porque son esfuerzos muy importantes de los docentes que han podido encontrar soluciones prácticas a las problemáticas que han ido identificando ahora en esos tiempos de pandemia. Gracias, Vanessa. Muy motivadores los ejemplos que nos has puesto. Y seguimos. Gloria, ¿se puede hacer innovación en estos tiempos de educación remota, a pesar que tú hace unos minutos nos decías que era el mejor tiempo, que nos ha llevado a potenciar nuestra creatividad? ¿Te escuchamos? Claro, la respuesta directa, sí, inmediata. ¿Se puede hacer innovación esto? Más que nunca. Y ya los maestros lo están demostrando. ¿Por qué? Por lo que habíamos dicho. Porque nunca ha habido tanto reto, nunca ha habido tanta dificultad y, por tanto, nunca ha habido tanto asumir desafíos por parte de los maestros. Nunca ha habido tanta creatividad. Es una explosión de creatividad. Nunca ha habido tanto, asuman esto, nunca ha habido tanta comunicación con las familias. Esa es una alianza estratégica poderosísima. Los profesores estamos con nuestros alumnos, a veces con la comunidad educativa, a veces, pero también había solamente maestro-alumnos. En este momento ha entrado a establecerse una relación que es muy diversa, porque es para el aprendizaje, pero mira, y el soporte emocional que están dando, y el trabajo de preocuparse de la comunidad es impresionante. O sea, hay mucha, mucha innovación. Nunca ha habido tanto surgimiento, necesidad, lo decía Vanessa, de relacionarse entre docentes. Entonces, esto es lo que ha producido este COVID. Se están formando las redes, los grupos de WhatsApp para intercambiar recetas, si quieres, y soluciones para sus clases. Yo les voy a dar algunos tips. Uno, pero que lo tomen, porque a veces uno hace, y los profesores estamos mucho en el actuar, pero también hay que acumular para la innovación. Entonces, así como hacen el portafolio de los estudiantes, ¿no es cierto? Entonces hacen el portafolio y van acumulando los trabajos de los estudiantes, hagan su propio portafolio de la innovación. O sea, cosa bonita que hayan hecho, cosa que esté, que tenga un sentido, pónganle una notita arriba de lo que se trataba y pónganlo en su propio portafolio y vayan juntando. Y después de un tiempo vean todo lo que han juntado. Esa es la base para la propuesta de innovación que ustedes pueden hacer, porque han acumulado ideas, han acumulado recursos didácticos y ya va tomando una consistencia. La segunda, reivindiquen protagonismo docente. El protagonismo y ese reconocimiento al protagonismo docente, bendito sea que venga de las autoridades, y así debe ser, ¿no? Y que venga de la sociedad. Y los concursos, por ejemplo, para eso sirven, y FONDEP puede jugar un rol importante ahí. Pero ¿saben qué? El protagonismo y el reconocimiento al protagonismo también viene de profesor a profesor. Porque si ustedes difunden, comunican lo que están haciendo, si lo cacarean, si lo hacen que resuene, si lo ponen en las redes, si se propagandizan unos a otros, si no solamente haces el reconocimiento de lo que tú estás haciendo, sino comunicas que hay, conoces un profesor que está haciendo una innovación interesante, entonces lo que va a ocurrir, y espero que así sea, y es que se reconozca ese protagonismo de los docentes como profesionales con una iniciativa, que son autores en su profesión. Son autores porque están escribiendo nuevo.
Y por tanto, a lo de lo pedagógico, también va a haber el reconocimiento, que es un reconocimiento social. Yo quería que no se me escape, porque se me estaba escapando una cosa que me parece que es bien importante. Cuando mencionaba yo lo de las familias, es porque la innovación también es la gestión de tu aula, la gestión que tiene que ver con las relaciones y cómo organizas, cómo tomas las decisiones, y ahora está surgiendo una gestión participativa, porque comunicamos, ya no es solamente el maestro solo en su aula. Y eso también es innovación. Entonces, miren, yo creo que sí, hay mucha innovación y este es un momento de innovaciones, y lo vemos y podemos mencionar lo rural, lo, las cosas que van apareciendo, las bocinas, oigan, los raditos, los alcaldes que regalan los radios para que puedan tener los alumnos algo donde recibir una señal, que están poniendo antenas, todo eso está bien. Lo que yo digo es, sí hay que hacerlo, igual es que no, como no puedo porque no tengo condiciones. No, sí hay que hacerlo. Pero también hay que ir señalando que es inaceptable las diferencias que hay en nuestro país en cómo se educan unos y otros. El que nosotros resaltemos la creatividad de las bocinas, de los profesores que van de clase, de barrio en barrio, de casa en casa, eso lo resaltamos, lo reconocemos, le damos el mérito que tiene como profesionales, pero también tenemos que reconocer que hay otro trabajo que es indispensable, que es igualar, es tener las mismas condiciones. Yo creo que ahora la reivindicación, por ejemplo, por el Internet universal y por las condiciones para de educabilidad, creo que se imponen y debíamos de ponerlas como la contraparte. Es decir, yo estoy haciendo, mírame, soy protagonista, yo maestro, estoy aportando eso, estoy peleando, estoy innovando, estoy haciendo todo lo necesario, yo cumplo, ahora exijo tener las cosas que mis alumnos de educación de calidad en nuestro país. Gracias, Gloria. Y cuando hablamos de innovación, viendo todas las maravillas que se han ido avanzando con estas iniciativas pedagógicas, ¿no? Y como bien mencionabas, en este tiempo de pandemia no hay nadie que no haya hecho una iniciativa, ¿no? Todos los docentes han respondido hacia a garantizar el servicio educativo, hacia fomentar el aprendizaje de los chicos a través de iniciativas en sus casas, ¿no? Con sus recursos. Y de manera desprendida, yo creo que lo que ha hecho esta pandemia es visibilizar, ¿no?, esta creatividad del docente, esta entrega, ¿no?, este servicio de vocación, y ha potenciado el compañerismo, porque ahora hay redes donde hablas sobre qué estás haciendo en el aula, qué te está funcionando a ti, qué no te está funcionando, y esto va a generar mejores iniciativas, ¿no? Ojalá que todo este crecimiento de redes profesionales no lo perdamos, ¿no?, sino que también lo potenciemos. Y en ese sentido, hay varias preguntas en la web, pero quiero quedarme solo con una así chiquitita, y yo sé que va a ser injusto darles un minuto a cada uno para que nos den una respuesta, pero vamos con ella. ¿Cómo potenciar, nos hacen una pregunta, cómo potenciar la autonomía y la autoría docente y de la comunidad en procesos pedagógicos situados, innovadores, contextualizados, en una gestión educativa caracterizada por el centralismo y con gestores regionales poco empoderados en general? ¿Qué podemos hacer? Vanessa, sé que es injusto, pero un minuto y lo... En la línea de lo que hemos estado conversando, lo que hemos visto ahora es que
más que además este trabajo de arriba abajo se ha enriquecido muchísimo desde lo que está surgiendo desde abajo, desde el corazón de las escuelas y de las aulas, ¿no? Hay una innumerable cantidad de redes que se han ido tejiendo. Está la red Maforza, profes de profe a profe, la red de docentes innovadores del FONDEP también, que mira, tienen así, empezamos con la pandemia con pocos y ahora somos más de 25.000 docentes conectados. CODEIN también, hay varios, la red Maforza que ya le mencioné, ¿no? La red de docentes innovadores del Perú, son redes que se han ido tejiendo en las cuales el protagonismo es del docente, que comparte, y comparte porque justamente quiere apoyar a los demás a partir de sus propios descubrimientos, ¿no? Y además, entonces, esa es una oportunidad sumamente importante que estoy segura que poco a poco vamos a poder ir enriqueciendo la misma política desde esos propios hallazgos. Gloria, te escuchamos. Como sé que el tiempo nos ajusta, mire, primero, hay mucho más de lo que usan o reconocen los maestros de respaldo legal. O sea, hay muchísimo respaldo legal para las innovaciones. Y no es solamente la Ley General de Educación, sino también normas que dicen y facilitan eso. Y legitimidad como, por ejemplo, la del FONDEP, ¿no? Porque están pidiendo que hagan la innovación. Y eso permite ese retorno. O sea, sí hay centralismo y que viene de arriba abajo, pero también hay retorno que es lo que se está haciendo y por eso, así, pero de frente, quiero ver estas innovaciones en Aprendo en Casa, difundiéndose en todo el país o difundiéndose, y te quiero ver un Aprendo en Casa mucho más regional, mucho más, pertinente, pero el retorno viene porque se abre arriba las posibilidades, pero porque nosotros empujamos la historia, porque la empujamos hacia donde nosotros queremos. Y la imagen de esas innovaciones puestas en Aprendo en Casa para que la conozca todo el mundo y para que otros profesores la usen y otros profesores quieran que sus innovaciones sean difundidas a través de este gran medio, me parece importantísimo. Yo ahora estoy apoyando a Resucita Perú Ahora, la convocatoria de Monseñor Barreto, para ver cómo de los educadores desde las redes vamos a apoyar esta iniciativa. Y eso está empujándose en ese sentido, a través de Aprendo en Casa. Gracias. Gracias, Gloria. El tiempo es injusto. Ya estamos con los minutos cortados. Y yo quiero agradecer a todo el público que con nosotros se está conectando cada semana. Esperamos haber motivado, ¿no?, a que sigan innovando, porque soy una convencida de que ellos innovan y que muchas veces no transmiten todas las experiencias que realizan. El docente o los docentes somos así, ¿no? Muchas veces nos sentimos cortos de comunicar porque creemos que lo que estamos haciendo no es tan relevante. Sin embargo, yo les invito a que siempre compartan lo que ellos vienen haciendo, y dándole forma de y pasar desde esta iniciativa pedagógica hacia un proyecto de innovación mucho más estructurado. En ese sentido, voy a darles 30 segundos a cada una para que se despida. Disculpen los tiempos. Vanessa, te escuchamos. Muchísimas gracias por este espacio, Celia, UNESCO. Muy rico también conversar con Gloria e invitar a todos los docentes, hablando de todo este espacio, a poder participar. No se sientan tímidos, hemos hablado toda la hora de esto, es momento de demostrar, de salir a demostrar lo que hemos hecho. En el segundo concurso nacional de proyectos de innovación educativa, Ideas que Transforman. Esta es una ocasión sumamente importante para poder expresar todas estas iniciativas que hemos desarrollado en esos tiempos de pandemia, de ponerlas en valor,
de poder ser reconocidos por eso y de también que esta sea, que la premiación o reconocimiento no sea el fin, sino sea un camino que nos lleva a seguir creando más, a seguir estableciendo esta red de contactos con otros docentes que también están haciendo cosas interesantes. Entonces, los invitamos, quedan cordialmente invitados para ello. Las inscripciones se cierran todavía el 1 de noviembre y para poder ver las bases y cómo participar, pueden ingresar a través de nuestro link oficial que es www.fondep.gob.pe/CNPIE2020. Muchísimas gracias. Gracias, Vanessa. Gloria, te escuchamos. Mire, yo quiero despedirme de mis colegas, de amigas, amigos que nos están viendo, expresando la necesidad del afecto. Estos son tiempos en que necesitamos mucho unos de otros. Y creo que puede ser de un gran aprendizaje. Los maestros necesitamos también, los maestros, sobre todo los que están en las aulas virtuales, mucho soporte emocional. Mucho soporte emocional porque tienen sus propias familias, tienen sus propios problemas. Y entonces es un momento de necesidad de ayuda mutua. Entonces yo lo que quiero darles ahora es un enorme cariño que les llegue para que tengan esto que necesitan, que es esa fuerza, esa resistencia que nos da la convicción, que nos da la esperanza, nunca dejar de lado la esperanza, para que nosotros la podamos transmitir. Estamos haciéndolo, lo están haciendo bien y entonces va todo mi cariño. Gracias, Gloria. Gracias a ustedes dos en nombre de la Oficina de UNESCO. Solo me queda despedirme de ustedes, colegas que nos están viendo, y aprovecho en saludar a los docentes de Piura, de Loreto, de la UGEL 3, de la Institución Héroes del CENEPA, de Barrios Altos en Lima, a la UGEL 8 de Cañete, a los docentes de Ecuador, de Jaén, de Moquegua, de Tacna, ¿no? Y también a la UGEL 5, San Juan del Lurigancho y el Agustino. Gracias a todos y nos vemos el próximo miércoles. Gracias.